sí, Videra. Me has echado de menos. Tengo que cambiarle un poco las gráficas porque esto igual no se aprecia desde la cámara, pero se está empezando a amarillear. Y esto también, y bueno, y porque tengo ganas de cambiarle las gráficas. Parece una chorrada, pero cambiarle las gráficas te motiva el doble. Es como cuando le pones las gráficas nuevas, es como si tuvieras moto nueva y es como ¡buah! Y te entran otra vez ganas de montar en moto, porque hay veces que, hombre, como lo vas abandonando un poco, pues volver es como ¡buah! Da un poco de palo, la verdad. Pero si le cambias las gráficas es como ¡buah! Moto nueva y te entra un engorile que no veas. He tardado un poco en subir vídeo porque realmente he tenido un poco una crisis de... una crisis creativa. No se me ocurría qué hacer, no se decía, oh, podría hacer de esto. Y luego es como, nah, eso no mola. Porque soy bastante perfeccionista conmigo mismo. Entonces siempre intento conseguir los mejores resultados y muy currado y todo, y eso me mata. La perfección mata. Pero al final los videologs es contarte una historia como si fueras un colega y de lo que ha pasado hoy, pero con imágenes y un poco de audio. Porque a mí realmente, ahora tengo 14.000 suscriptores, lo cual flipo, pero aunque tuviera 100, lo seguiría haciendo, porque esto no lo hago por la masa. Realmente, a mí me gusta filmar y a mí me gusta más las secciones de intro o de medio, de que es más creativo, es más, me gusta más mezclar el audio con tomas bastante visuales. Y bueno, que básicamente que he tenido una crisis creativa, pero estoy otra vez aquí. Y bueno, sí. Aún no se me da muy bien esto de hablar a la cámara, porque no sé ni qué explicarle. Mucha gente me ha escrito por los wallpapers y esto, y uno me dio una idea, el Javier Quintero, arroba Javier Quintero, y me dijo, bueno, en resumidas cuentas, que por qué no colgaba fotos así en formato para el móvil en las e-stories. Digo, no, hostia, pues lo colgaré en la web, tanto fotos para el móvil como para el ordenador, y ahí te podrás descargar todo. Así que, si estás viendo este vídeo, ya hay unas cuantas fotos colgadas y las puedes descargar gratis y te las pones como yo. Siempre me suelo poner fondos de pantalla inspiradores o que me aporten algo, porque al final abres, bueno, desbloqueas el móvil prácticamente, no sé, una vez cada 2 minutos, porque aunque sea para ver la hora, miras el fondo. Y si tienes un fondo inspiracional, directa o indirectamente, te motiva para hacer algo, lo cual te inspire esto. Entonces, bueno, creo que es interesante, es, bueno, para tener un fondo, el fondo de serie, pues te lo pones, el que te gusta, y ya está. Así que el enlace de la web y todo está en mostrar más. Que, por cierto, la gente que me pregunta la música, de dónde la saco y todo eso, siempre lo pongo en mostrar más. Solo tienes que ir, dar clic, mostrar más, y ahí aparece todo. Entonces, bueno, quería comentar esto porque, no sé, hay gente que no lo pilla. Tema dislike. Realmente, los dislikes no los comprendo. Yo nunca en mi vida he dado dislike a un vídeo. Bueno, igual si era, yo que sé, maltrato a una orca o vídeos de estos animalistas que pillan gente maltratando animales, ahí sí, rollo, hijos de puta. Pero ¿por qué das dislike? Esto va para el que da dislike, básicamente, porque no lo entiendo. Realmente me llama la atención que haya tanto hater rollo, dislike, dislike. Si no te gusta, no le des a like. O si te gusta, dale a like. Pero dislike es como hate, hate. Yo creo que se tendría que llamar, en vez de dislike, hate. Like y hate. Así quedaría más claro la intención del que le acaba de dar, porque no, la verdad no lo entiendo. Eso de dislike, el curro que me lleva a hacer estos vídeos y luego viene gente y le da dislike. Flipo, a mí me da igual, realmente, porque no me fijo en esas cosas y además el ratio es bastante mínimo. Pero flipo, cuánto hater hay, alucino. Es que me tienta a cogerla por la montaña un poco, porque está lloviendo y me apetece un poco de mood party en realidad. Pero está tan limpia que me da un palazo.
Así que creo que la guardaré y me voy para Barcelona. Porque realmente no tengo mucho tiempo porque tengo una reunión en un terreno y me voy para allá. No enseñaré en el vídeo la reunión porque obviamente es algo privado. Pero bueno, el vídeo continúa. Pero antes, aparcaré la furgo aquí porque todo esto está hiper lleno de barro. Y para ensuciar la moto y la furgo, para nada, pues para qué. Así que voy a aparcarla aquí mejor. Estas cuestan más que la hostia. Creo que son de quad y no son más fuertes que. Buah. Esta mochila es perfecta. De momento es un prototipo esta mochila. Porque esto, por ejemplo, no irá. Esto es de muestras solo. Irán totalmente hechas a medida y todo. Pero este material a mí me flipa. Es material de lona de camión. Y es totalmente impermeable. Con las cremalleras hiperresistentes, o sea, a mí me flipa y aguanta la lluvia, aguanta todo. Y si la ensucio, me voy a pillar un poco de barro. ¡Guau! ¡Qué dolor me da hacer esto! Se limpia con agua y ya está. No es como los tejidos típicos que, aunque también se limpien, pero siempre queda la arenilla y la suciedad dentro del tejido, aquí no. Como es plástico, pues aguanta perfectamente. Con el cierre este, la cremallera está directa. Esto es impresión 3D, que en realidad esto será de goma inyectada. Pero es así, accedes a todo. ¡Hostia, las perdices por ahí corriendo! ¡Mira cómo corren las perdices! Y dices, ¿para qué corres? Si puedes volar, ¿no? Pues no puedes volar mucho. He llegado al pelo. Sony. 15 minutos antes, de hecho, he llegado. Ahora me toca esperar a mí, como siempre. Al final, con la broma. Toda llena de barro, así que lo voy a limpiar para evitar que Carla, cuando llegue a casa, se ponga. Ale, como nueva. En menos de, no sé, 3 segundos, una camiseta. Sanitol o incluso agua, lo puedes limpiar, pero no tengo ni agua en la furgo. 3 horas de reunión, que se dice rápido. 3 horas. Pero guau, qué coñazo. Pero es sobre un proyecto que mira, te lo voy a enseñar. Voy a casa directamente. Este proyecto va de la construcción de una casa. Y es posible que te parezca bastante interesante. Aunque no puedo hablar de más ahora, pero te voy a enseñar el 3D y todo el diseño un poco. Porque si te molan los details, yo creo que esto te molará.